Good morning from Buena Vista. We got a big day planned today. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Yeah, I don't want to tell you guys too much about it. It's just going to be a big day. It's going to be exciting and interesting and very beautiful. So come along. We are in the main plaza. And now I'm approaching Ecstasis Cafe. It's time to get going. We are in the car on the move. I'm with my instructor. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Alejandro, hace mucho tiempo que estás haciendo eso. 20 años. Estoy en buenos años. Sí, señor. Espero. I hope. Because if I'm not, I'm in big trouble. So we're heading up these steep roads here. I got a cafe. This is how you start the day in the Zona Cafetera. Oh, yeah. Viene subiendo la nube. Vamos a esperar un poquitico a tener visual. El trabajo tuyo para que despeguemos bien es correr con ganas. Pasos largos, con ganas, con decisión. Vamos a llegar a esta falda y vamos a bajar corriendo esa falda. Ajá. Solo te vas a sentar cuando yo te diga que te puedes sentar. We're hustling now because the cloud is about to open. You haven't figured it out by now. We're going paragliding. Uno, dos, tres, duro. Vamos. Okay, uno, corre. Dos, tres, sí. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, vamos. Duro. Corre. Duro, vamos, corre más. Eso es, tranquilo. Woo! All right. Nice. Wow, that was a rush when you first taken off. Woo! Flying over Buena Vista now. Más plátano, café, aguacates, naranjas. Crece todo aquí, ¿eh? Sí. Wow. I look up at the ala and I get a little bit, whoa, freaked out that we're just flying up here, just hanging on to that. Woohoo! Whoa! This feels like a roller coaster drop. Here we go. Feet up, feet up, feet up. Párate. And we're down. Tú estás trabajando. Es como un deporte para ti, sí. Pero por la para la otra persona es just un descanso en el aire. Sí. Bueno, yo llevo volando 20 años. Siento pasión por volar. Me encanta volar. Quiero volar todos los días. Y hace 20 días estuve en el Mundial de Naciones de Parapente en Argentina, que es el campeonato más importante a nivel de naciones. El equipo colombiano quedamos de octavos en el mundo. Wow. ¿Y hay cuánta gente en el equipo? 5. Sigue, por favor, Mateo. Ya. ¿Cómo estás? Cuando la guerra estaba como fuerte en el país, ¿estaba presente aquí en la Zona Cafetera o fue un lugar más de paz? Aquí fue tranquilo, en la parte baja, pero había problemas en las montañas. Cuando hablo de gente, de políticos aquí, todos me dicen este cosa. Sí. Todos dicen políticos corruptos. No creo que hay mucha gente en este país que tienen bueno. Whoa, my phone just flew out. Mierda. Ay, mierda. Shit. It looks to be okay. Oh my god. Good job, Apple. Está vivo. Sí, bien. Está vivo. Voy a guardarlo aquí. Alejandro, muchas gracias. Fue muy divertido. Con mucho gusto. Usted hasta la próxima. Volando con Quindío Aventurero. Chao. Chao, chao. Ok, chao, hermano. All right, guys. Time to pack up and head out. I just found this random waterfall here. Coffee growing paradise. Welcome to Genova.
Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy buscando un buen restaurante. Acabo de llegar aquí a Génova. ¿En la plaza? Ajá. Ahí puede preguntar dónde hay una panadería. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Señor, estoy buscando un buen lugar para almorzar. Antes de llegar al parque. Ajá. A mano izquierda. Ajá. Hay uno que dice cocina y sabor. I am hungry. Very hungry. I had very little to eat before the parapente because I thought I might get nauseous. Estoy haciendo un video sobre la historia de este pueblo. Yo he escuchado que antes había como muchos problemas, mucha guerra aquí, que ahora... ¿Hace cuántos años que cambió? Por ahí, 15 años. 15 años. Y yo leí también que Manuel Marulanda es de este pueblo. Sí. ¿Es posible de ver dónde él creció? ¿O ya...? Pues, la casa era por la isla, por un barrio que se llama La Isla. ¿Cómo se sienten alrededor de este tema, que este pueblo es del fundador del parque? Pues que te digo yo, ¿no? Ya pasa. Sí, ¿no? ya la gente ya tiene donde lo olvido. Sí. Yes, sir. Se ve muy rico. Muchas gracias. Look at that grilled trucha. A little bit of salad, rice, frijoles. Delicious. Delicious. Estoy buscando el viejo casa de Manuel Marulanda. Yo leí que él nació aquí, ¿no? Sí. ¿Tú sabes dónde estaba su casa, de su familia? No, pero eso ya no lo vendieron. ¿Me puedes decir un poco de la historia de este pueblo? ¿Antes había mucha guerra aquí? ¡Ay, María, por Dios! Esto salía por camionados de muertos de aquí. Unos con cabeza, otros sin cabeza, los sacaban así, la cabeza acá por ahí en la montaña. Y... Acá se compuso mucho cuando pusieron el batallón de alta montaña. Allá al frente queda el batallón de alta montaña. Muchas gracias. ¿Es qué tipo de jugo? De tomate de árbol. Tomate de árbol. Sí, árbol. One of my favorites. Tomate de árbol. Mm. There's no dogs, so owners rely on these guys. Yeah, let them know I'm here. Estoy tratando de encontrar la casa vieja de Manuel Marulanda. ¿Qué es esto? Como por este lado acá, bajando acá. Como tipo Río Rojos, que llama eso. Pega así de para allá y pasa el puente. Y sigue para allá y para arriba. ¿Vivieron aquí toda tu vida? Sí, hace 38 años. Ajá. 40. ¿Y antes había mucha guerra, mucha violencia mucho, aquí? Mucho. Horrible. ¿El pueblo, como anteriormente, apoyaron al FARC? Muchos, muchos se apoyaban a las FARC. No, y ellos, o sea, en parte, a pues... A veces tocaba porque llegaban a la casa. Y si no, no me apoyaba, entonces algo amenazaban. Me amenazaban. Y a mí también me llegaron a amenazar en tres veces. A todos nos tocó. Y si no me iba de aquí a esta casa, me levantaban y como me han matado a mi hijo por eso. Entonces yo dije que ya no tengo que perder, que vengan y me levanten. ¿Tu hijo tenía cuántos años cuando se...? 27. 17. 27, 20. Me lo mataron acá en el hogar más de Margarita. Iba con los niños, con la señora y la familia. Y él quedó con el niño más pequeño, abrazándolo así, cayó muerto al suelo. ¿Fue el FARC que le mató? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que ahí caía gentes inocentes, por nada o porque sí. Buenas, doña Marina. Perdón. Estoy buscando como la vieja casa de Manuel Marulanda. ¿Sabe dónde la terminal? No, no sé nada. ¿Quieres acompañarme y vamos a buscar juntos? No conoce. Mire, le explico. Ilusa mujer, bájate de esa nube. Alguien me dice que está como allá, otra persona me dice que está aquí. Y ahora estoy de nuevo en donde yo comencé mi busco. Hay una persona que es un periodista de acá. Whoa. So we've reached the house of a local journalist, but I don't think he's home.
But in the meantime, while we wait in this heat and sunshine, we obviously need a cerveza. Okay, así está bien. Gracias, señora. Ciao. I'm a lot more comfortable with waiting when I'm drinking a cold beer. It's amazing the things that I can accomplish or that I'm willing to do with a cold beer. Salud. 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 A Genoa. Genoa. Genoa de Paz. De Paz. De Paz. De Paz. Genoa es el paraíso. Donde vivió la abuela. La tía, la tía, la tía. La tía vive allá tía. Ahora. No, ella se murió. Ella murió en Trujillo. Entonces, ¿quién está viviendo allá no, ahora? No, eso ya lo... Ya, no, no, ellos no son los dueños. Aquí hay una esquina. Y enseguida está la casita. Ya está. Ahí están vendiendo productos de famosos y cosas de esas. Esa es la casa aquí. Hola. ¿Cómo estás? Yo estaba haciendo una investigación. Yo estaba buscando la casa vieja de Manuel Marulanda. ¿Tú sabes si eso fue la casa? Sí, esa es. ¿Esta es? Sí, señor. ¿Cuántos años? Como él dijo, hasta que él tenía como 10, sí, como algo así. La primaria y listo. So they're telling me that everything is very different from how they found it a long time ago. There's nothing here that resembles what it was like back then. Ahí para abajo es un sótano. Ahí vivía él. Pero como está tapado. Ajá. ¿Tú quedas aquí? Este da el perro. Del perro, ajá. Es un grande cama por un perro. Me imagino que duerme bien allá. You got a nice big bed, buddy. Ajá. ¿Quién queda aquí? ¿Tú quedas aquí? ¿Y eso fue antes la habitación de la abuela? No, todo fue diferente. Todo esto es nuevo. We found it! Éxito! Aquí. This was the house we were looking for. We've driven by it a few times, but it took quite a few conversations until we figured out that this was the house. No hubiera logrado sin ti, hermano. Muchas gracias, ¿eh? A la orden, pa. Bueno equipo.